La línea de lodos es una de las zonas más críticas de todo el proceso en una estación depuradora de aguas residuales, tanto urbana como industrial. La optimización de esta parte del proceso en cuanto a parámetros de consumo, rendimiento, necesidades de reactivos, etcétera, puede ser vital para el explotador de la misma. Por este motivo, desde aguasresiduales.info y como medio de referencia para el sector del tratamiento del agua, hemos organizado esta jornada técnica online sobre soluciones para la optimización de la línea de lodos, donde contaremos con varias empresas especialistas en este tipo de soluciones. Contaremos con Ingapress, Kemira y HRS Heat Exchanger. El objetivo de la jornada es conocer estas soluciones y casos de éxito que nos permitan realmente optimizar nuestra línea de lodo y en general nuestra planta. Buenas tardes para España y Portugal, buenos días para América Latina, soy José Miguel del Arco y hoy contamos en nuestra jornada técnica con José Miguel Gambín, que es CEO de Ingapress y que nos hablará sobre su tecnología Ingadesfa, un avanzado y eficiente sistema de deshidratación de fango. También contamos con Jordi Ruiz Franco, que es Advanced Water Treatment Solution Expert de la empresa Kemira, que nos mostrará las KenConnect PT, que son soluciones sostenibles para el aumento de la eficiencia energética en nuestra GEDA. Y por último, Antonio Guillermo Jara, ingeniero de ventas y procesos de HRS Heat Exchanger, que destacará sus soluciones de tratamiento térmico también para nuestra línea de fango. Las ponencias durarán en torno a unos 20 minutos cada una y a la finalización de las mismas abriremos la ronda de preguntas. Recordad, en el día de hoy, por favor, dejarnos indicar perfectamente a quién van dirigidas las preguntas, ¿de acuerdo? Y en la pestaña de app disponéis también de las ponencias del día de hoy. Mi compañera Tina estará coordinando también el chat durante toda la tarde para todo aquello que necesitéis. Y ya sin más, doy paso a José Miguel Gambín, que es CEO de Ingapress. José Miguel, buenas tardes. Tienes que activar, por favor, el micro, José Miguel. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad, José Miguel. Bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros. Voy abriendo tu ponencia para que podamos dar comienzo. Adelante, José Miguel. Fantástico. Muy bien. Pues, ante todo, daros las gracias a todos por estar aquí compartiendo esta velada con nosotros, en la cual vamos a explicar un poquito las tecnologías que utilizamos para el tratamiento de lodos, las últimas novedades y qué es lo que esperamos en un futuro próximo para poder hacer más autónomo este tipo de tratamientos. Desde Ingapress llevamos unos cuantos años trabajando con el tratamiento de lodos y nuestro espíritu barra objetivo es siempre innovar, mejorar, optimizar todos los procesos de tratamiento de lodos. Eso es que por ese motivo tenemos un departamento de I+D que está trabajando de forma continua para poder optimizar este tipo de procesos e incorporar a nuestros equipos cualquier innovación que pueda mejorar barra ayudar a que el día a día el tratamiento de lodos sea mucho más cómodo para el explotador. Bien, por este motivo, si os parece, vamos a comenzar a hablar de nuestro sistema. Este sistema de tratamiento de lodos, digamos ya pues unos 10 años aproximadamente, entre 8 barra 9 años trabajando con él. No tiene nada que ver, como ahora veréis, desde que el día que comenzamos, el primer equipo que instalamos con los que tenemos actualmente. Y evidentemente no tiene nada que ver con los próximos equipos que vamos a sacar al mercado en un año, porque estamos incorporando una serie de novedades tremendas y súper innovadoras, ¿vale? Que ahora os voy a presentar muy rápidamente. Nosotros nacimos en el año 2009, Ingapress como empresa, ¿vale? Y nacimos con el espíritu de ofrecer al mercado sistemas de eficiencia energética. Somos una empresa muy joven, ¿vale? Pero también muy curiosa. ¿Qué quiere decir con eso? Visitamos todas las tiras que nos es posible, vemos todo lo que hay en el mercado. O sea, somos una empresa que nos encanta innovar. Y sobre todo tenemos un equipo de I+D súper competente, que cada una de las personas que tenemos viene de un área distinta. Tenemos ingenieros, tenemos doctores, tenemos electrónicos, tenemos distintos perfiles, que el objetivo principal es que cada uno de ellos aporte ideas innovadoras dentro de cada uno de sus conocimientos, con lo cual nos pueda dar a entender y sobre todo facilitar a nuestro cliente soluciones innovadoras, ¿vale? Que puedan hacer la vida más sencilla. Más sencilla y sobre todo que dependa cada vez menos de personal, que dependa cada vez menos de herramientas para interpretar lo que está pasando en el día a día.
de eso nos ocupamos nosotros. Nosotros, esta que podéis ver aquí en la presentación, la primera presentación, diapositiva, es la primera máquina que instalamos por aquí, por ahí, por el año 2014, después de varios años de innovación, tratamiento, pruebas, etcétera. Es una máquina que instalamos en el sector de tratamiento de lodos dentro de la industria textil, ¿vale? Eran lodos procedentes de máquinas de tinturas, ¿vale? Que, lógicamente, generaron un residuo muy importante y que el coste de tratamiento de este residuo era muy elevado. Pues a esta empresa le instalamos una máquina de deshidratación de fangos, muy pequeñita, como podéis ver, que es una máquina muy, muy pequeña, con una capacidad de tratamiento de unos 10-15 kilos de materia seca a la hora, pero sin embargo que obtenía una sequedad tremenda en el proceso de tratamiento. Y esto a ellos les vino de maravilla, ¿vale? Hasta el punto que a día de hoy todavía la sigue manteniendo la industria y siguen funcionando con ella. Es una de las partes más graciosas de la historia. ¿Vale? ¿Cuál es el principio de funcionamiento que tenemos en nuestra tecnología? ¿Vale? Nuestra tecnología es muy, muy, muy simple. De hecho, yo lo llamo ese mecanismo de un mechero, básicamente. O sea, tenemos un tornillo sin fin, ¿vale? Que está en la parte central, ¿vale? Del sistema de deshidratación y es movido por 1/2 motorreductores. ¿Vale? Los equipos pequeños tienen un motor reductor, los equipos mayores, ¿vale? Tienen dos motor reductores que mueven este tornillo sin fin. Este tornillo sin fin lo que hace es que va arrastrando el fango y compactándolo contra un plato final, ¿vale? Un disco final, que puede ser neumático o no, en función de las características que quiera el cliente o el tipo de fango que tenga, para poder deshidratar con mayor o menor precisión. ¿Vale? Sobre todo por la parte desatendida que hablábamos antes, ¿vale? Es un sistema que nuestro objetivo siempre es que funcione de forma desatendida y que se vaya adaptando a las condiciones del fango en todo momento. Al mismo tiempo que funciona el tornillo sin fin, que está movido por estos dos motorreductores, ¿vale? Mediante dos cajas de engranajes que tenemos en la parte superior, como veis aquí, engranajes, lo que hacemos es que movemos unas anillas que tenemos intercaladas con anillas fijas. ¿Cómo funciona el sistema? Tenemos una anilla fija, una anilla móvil, anilla fija, anilla móvil, de forma consecutiva, a lo largo de todo el tornillo. Y la parte central tenemos el tornillo sin fin. Conforme vamos moviendo el tornillo sin fin y vamos arrastrando el fango, también vamos moviendo las anillas móviles para evitar que se colmate el espacio que tenemos entre los discos y que no pueda salir escurrido. El objetivo siempre es que facilitemos este movimiento entre anillas, que pueda salir escurrido entre las anillas, ¿vale? Y que pueda circular el fango, ¿vale? en el interior de este tornillo sin fin, ¿vale? Y el escurrido barra agua, ¿vale? Pueda salir al exterior del mismo, facilitando la deshidratación del fango. Ese es el objetivo principal que tenemos. Ahora, con la nueva evolución que hemos realizado en nuestro equipo, hemos prescindido de los engranajes, haciendo un equipo mucho más compacto, mucho más robusto, ¿vale? Y eliminando todos los posibles puntos, ¿vale? De rotura susceptibles de tener mantenimiento en un futuro, ¿vale? Que es lo que intentamos evitar. Hacer equipos muy compactos, muy resistentes y sobre todo que puedan durar cuanto más tiempo mejor. Uno de los principales motivos que nos llevaron a esto es que nosotros, yo ahora mismo estoy en Sevilla, en nuestra planta de producción de Sevilla, donde hacemos todos los sistemas de control de todos los equipos que producimos barra suministramos en Ingapress. No es menos que todos los cuadros eléctricos los producimos nosotros aquí en Sevilla. De hecho, yo estoy aquí, como podéis ver, ¿vale? Un poco sudado, ¿vale? Porque el calor que hace aquí es tremendo. Estamos ahora mismo a unos 35 grados, estamos dentro de la nave a 35 grados centígrados y parece una sauna. O sea que, bien, quitando esto, como podemos ver en la pantalla principal, nuestro principal objetivo es controlar todos los procesos que estamos controlando, que estamos tratando. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tratamos el caudal, tratamos la concentración de lodos que estamos operando barra deshidratando. Con esto podemos ajustar la dosificación de polímero en tiempo real y ajustar las necesidades para evitar consumir más polímero de que realmente necesita la cantidad de fango o la cantidad de sólidos que estamos tratando.
¿vale? Controlamos las corrientes, ¿vale?, de cada uno de los tornillos que estamos, con los que trabajamos, ¿vale? En este caso tenemos en la pantalla corriente de tornillo 1, corriente de tornillo 2, corriente de tornillo 3, en el supuesto que hubiera un tercero, etc. Podemos controlar la frecuencia o velocidad de los tornillos de deshidratación. Podemos operar con una serie de variables súper interesantes para poder adaptar el equipo de forma natural a las condiciones del fango que tenemos en cada momento. Por ejemplo, si no trabajamos durante un fin de semana y tenemos un fango más espeso, lógicamente las condiciones de operación no van a ser las mismas que si estamos trabajando durante 5 días consecutivos, es un viernes, tenemos un fango bastante diluido procedente de un licor mezcla, ¿vale?, y necesitamos una concentración de poli distinta o una cantidad de poli distinta para poder llevar a cabo la floculación. Todo ese tipo de parámetros los controlamos desde nuestro sistema de control, ¿vale?, y podemos adaptarnos perfectamente a las condiciones de operación. Vale, esta es una de las innovaciones. Actualmente, lo último que estamos realizando, que de hecho estamos ya probándolo, es un sistema de visión artificial en el cual te está ajustando el tamaño barra diámetro de los flóculos de manera que te va a dosificar más o menos poli, no solamente en base a la consigna que nosotros tenemos establecida, por ejemplo, tantos kilogramos por tonelada de materia seca, sino también en base al tamaño barra diámetro de los mismos. ¿Por qué? Porque para nosotros el tamaño del poli, de los flóculos formados a partir del poli, es muy, muy importante, ya que nos facilita obtener la máxima deshidratación del equipo, el tamaño y la forma, ¿vale? Si es filamentosa, si no es filamentosa, el tipo de consistencia. Para nuestro tipo de tornillo es muy importante, debido a que trabajamos con un sistema que ejercemos fuerzas de extrusión muy importantes. Y la principal característica es que debe de resistir estas fuerzas para poder sacar el agua y que no se rompa el flóculo, ¿vale? Ese tipo de procesos los controlamos actualmente con nuestro sistema de innovación, ¿vale?, y nuestro sistema de control. A nivel de equipación, ¿vale?, nosotros tenemos una serie de equipos que son, actualmente tenemos 4 modelos muy básicos, pero sí que podemos fabricar equipos a medida, ¿vale?, tanto más pequeños como barras más grandes, ¿vale? Hablando de, por ejemplo, fangos activos o fangos primarios, podemos llegar hasta los 150 kilogramos de materia seca con nuestro equipo de 403, ¿vale?, que son 3 tornillos de diámetro 400 trabajando en paralelo, ¿vale? Este equipo tiene un consumo energético total de 3,15 kilovatios. ¿Vale? Ahora os explicaré experiencias que tenemos y casos de éxito, ¿vale?, en los cuales os explico cada una de las ventajas barra inconvenientes que nos hemos encontrado en el paso del tiempo con este tipo de equipos. Nosotros, con el paso de los años, al final hemos trabajado y hemos hecho una serie de equipos muy, muy, muy diversos y muy adaptados a las necesidades de cada cliente. Tenemos equipos, por ejemplo, que yo llamo entre comillas gigantescos, como es el ejemplo del IF602, que es una planta que tenemos instalada en Totana, en la depuradora urbana de Totana, y que tiene una capacidad de deshidratación, en el caso de fangos activos, de unos 240 kilogramos de materia seca a la hora, con un consumo energético que ronda los 3,5 kilovatios aproximadamente a la hora. ¿Vale? Son tornillos gigantescos, bastante grandes, y con la posibilidad de trabajar 24 horas los 7 días de la semana de forma totalmente desatendida. ¿Vale? Una de las ventajas principales es que funcionan a 1,1 o 1,5 revoluciones por minuto los tornillos, de manera que es absolutamente silencioso, no hay ningún tipo de ruido, no hay ningún tipo de molestia que pueda afectar a los trabajadores que tenemos alrededor, que es algo muy, muy a tener en cuenta, sobre todo en los tiempos que corren, donde los recursos a nivel de prevención de riesgos es uno de los recursos principales que tenemos que considerar, sino que también que al funcionar a tan bajas revoluciones, la cantidad de sulfídrico que producimos es ridícula, barra minúscula. Como podéis ver en la parte superior, tenemos un sistema de extracción de sulfídrico, de gases, ¿vale?, que funciona de maravilla y podemos evacuar los pocos gases de sulfídrico que tenemos en el interior. De manera que cuando abramos el equipo no tenemos riesgo para producir quemaduras, por ejemplo, oculares en los trabajadores que tenemos en la planta, cosa que hemos visto y cosa que ocurre más a menudo de lo que imaginamos. El sistema es totalmente
autónomo, como ya os he dicho, ¿vale? Y con las últimas innovaciones, nuestra filosofía es hacerlo más autónomo totalmente. De manera que, con la visión artificial, el propio sistema puede ajustar totalmente la dosificación de polímeros sin necesidad de personas que estén encima del sistema. Pues podemos fabricar equipos desde equipos como la 602, el modelo 602, para tratamiento de lodos en industria urbana, como equipos 403, que es la parte superior que vemos allá arriba, que esta es una industria de residuos MARPOL, que ahora os explicaré, equipos móviles dentro de un contenedor, o bien dentro de un remolque que pueda ser transportado gracias a un vehículo. En este caso no pesa más de 2.000 kilos, por lo cual lo puede remolcar cualquier tipo de vehículo, etcétera. Son equipos totalmente versátiles y flexibles, cuya filosofía es facilitar la vida del explotador. Este es el interior del equipo móvil. Como podéis ver, todos estos componentes: preparador de poli, bomba de dosificación, caudalímetro, sensor de sólidos, tanque de floculación, deshidratador de fangos, tornillo de fango deshidratado que te expulsa el fango al exterior del sistema, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de un pequeño contenedor. En este caso es un remolque, ¿vale? De 2.000 kilos, que lo van transportando. Esta planta la tenemos en Madrid instalada, para que nadie se dé segunda, y lo va moviendo de unas plantas a otras en función de las necesidades que tengan cada una de ellas. Son equipos muy, muy versátiles. ¿Vale? Por ejemplo, hablando de equipos versátiles, este, por ejemplo, es una planta que tenemos instalada en una EDA urbana de Almoguera, concretamente, y en este caso no tenían espesador de lodos, y lo que hacemos es que directamente desde decantador hacemos despesador con este tanque que tenemos aquí y concentramos el lodo de 0,2-0,3% hasta un 4/5% de concentración. Y una vez que lo tenemos concentrado, lo pasamos a deshidratación. Este equipo lo utilizamos para sustituir un filtro banda que tenía nuestro cliente anteriormente y que daba muchos problemas, tanto por ruidos, tanto por consumo de agua, tanto por espacio que ocupaba, etcétera, etcétera, y mantenimiento de las telas. Este equipo creo que lo instalamos en el año 2018 aproximadamente, 2017/2018, y nunca más he vuelto a saber de él. Sé que funciona porque periódicamente hablo con el cliente, pero digamos que a nivel de problemas jamás he vuelto a tener noticias de este tipo de este equipo concretamente. Y hace su función perfectamente. Este es el que os comentaba antes de la industria MARPOL, que es súper interesante. Fue instalado en el año 2017 y trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, con unas conductividades terribles, porque la industria MARPOL lo que hace es recoger agua de centinas de los barcos, de los buques, que limpian con agua de mar. La concentración de salina es similar al agua de mar. Y lleva trabajando desde el año 2017. Igualmente, sin problemas y sin tener noticias de este equipo. Y me consta que está funcionando porque con este cliente tenemos ya 4 máquinas instaladas, ¿vale? Y cada año nos pide alguna modificación y algún equipo nuevo para alguna de sus instalaciones. Me tiene notable, tiene muchas instalaciones. Este caso también es fantástico, sobre todo por la sequedad del fango que obtenemos. Este equipo está instalado en la industria automovilística y se utiliza para deshidratar pinturas y reactivos catalíticos, ¿vale? Del proceso de pintura de los vehículos. Este tipo de residuos son muy difíciles de tratar y aparte es un residuo peligroso. Al ser un residuo peligroso, el coste de explotación del mismo es muy elevado, por lo tanto les interesa disminuir su volumen / peso lo máximo posible. Nos contrataron principalmente para sustituir 3 centrífugas que tenían por un equipo de deshidratación más eficiente y no solamente conseguimos sustituirlo, sino también que el consumo energético era 20-1. O sea, consumía 20 veces más energía las centrífugas que nuestro sistema de deshidratación. La calidad del escurrido era increíble. Tenías un escurrido traslúcido, como podéis ver aquí, ¿vale? En comparación con un residuo totalmente oscuro procedente de las centrífugas. El ruido, lógicamente, que genera centrífugas ya lo conocemos todo. El ruido que hace nuestro equipo de deshidratación está muy por debajo de 65 decibelios, ¿vale? Y sobre todo que es un equipo totalmente autónomo. Nuestro cliente se gastaba más de 80.000 euros al año en la reparación de cada una de las centrífugas y tenía 3, ¿vale? En nuestro caso está trabajando sin ningún tipo de problemas.
es un caso también bastante notable dentro de la industria automovilística. Luego, como último caso interesante, ¿vale?, os propongo el caso que hemos comentado anteriormente, que es la planta móvil, cuyo objetivo principal es, en este caso, es para que nadie sea de segunda, tenemos más, ¿eh?, dentro de plantas móviles. El objetivo es que vaya moviéndose de una ETAR pequeña, ¿vale?, cuya capacidad de producción es bastante pequeñita, y en el cual, con un equipo de móvil, puedes desinfectar el fango producido durante un día / dos días máximo, ¿vale?, y te puedes ir a otra planta. De manera que la gestión de residuos se reduce notablemente y el coste de producción, lógicamente, y explotación se reduce también muchísimo. Requiere mucho menos personal, requiere mucho menos recursos y el consumo energético es prácticamente despreciable en comparación con lo que te están cobrando de un gestor externo para el tratamiento de este tipo de plantas. Vale. Bien. Ahora, José Miguel, si no te importa, os enseño un poquito lo que es el sistema, ¿vale? Nosotros tenemos el tanque de floculación, ¿vale?, que es lo que estamos viendo actualmente, donde incorporamos el fango de la planta y añadimos el poli para llevar a cabo la separación de sólido líquido, ¿vale?, y producir el proceso de floculación. Una vez que hemos llevado a cabo el proceso de floculación en este tanque que tiene un agitador, ¿vale?, que facilita la mezcla de polímeros junto con el fango, lo pasamos al sistema de deshidratación. El sistema de deshidratación, aquí vemos cómo sale el escurrido, ¿vale? Este es el escurrido que estamos obteniendo, ¿vale? Y estas son las anillas que vemos, que tenemos anilla fija, anilla móvil, anilla fija, anilla móvil, como os he explicado anteriormente. Y en la parte central tenemos el tornillo que va arrastrando y compactando el lodo, ¿vale? Como podemos ver, entre las anillas sale este escurrido, se veían los chorritos de agua, ¿vale?, de escurrido que sale entre las anillas, ¿vale?, y por la parte final obtenemos el fango deshidratado. Como podemos ver aquí, ¿vale?, obtenemos ese fango deshidratado. En este caso es mediante un sistema neumático en el cual ponemos una consigna de presión determinada y el equipo va trabajando en base a esa consigna. Si cambia las condiciones de operación, la concentración del fango, el equipo se va a ir adaptando de forma automática a las condiciones requeridas por nuestro operador de planta, ¿vale? Y esta es la filosofía que tenemos en cuanto a operación. El objetivo siempre es facilitar la vida de nuestros explotadores, / clientes, / amigos, / colaboradores, ¿vale?, para poder hacer la vida mucho, mucho, mucho más sencilla. Vale, así que espero que os haya gustado la presentación y, por supuesto, si tenéis algún tipo de duda, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, José Miguel, por habernos mostrado los detalles de vuestra tecnología Ingadefa, que la verdad gracias. Que tiene una pinta buenísima, y tendremos la ocasión de conocer más detalles ahora en la ronda de preguntas. Por tanto, os ruego, por favor, que nos dejéis ya las primeras preguntas para José Miguel en el área de preguntas y luego ya tendremos la oportunidad de irlas contestando. Y ya sin más, doy paso también, gracias José Miguel, doy paso a Jordi Ruiz Franco, que es Advanced Water Treatment Solution Expert de Kemira y que nos mostrará las KEM Connect PT, que son soluciones sostenibles para el aumento de la eficiencia energética en nuestras instalaciones. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, José Miguel, muchas gracias por la presentación. Y bueno, antes que nada agradecer a la plataforma aguasresiduales.info por la organización de este tipo de iniciativas y bueno, en concreto por haber pensado en nosotros para la jornada del día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros, Jordi, por colaborar y te voy preparando tu presentación. Muy bien. Adelante. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Para aquellos que no nos conozcáis, me vais a permitir que os presente Kemira en un par de diapositivas de manera muy rápida. Kemira es una compañía global que sirve a empresas con consumo de agua muy elevado y les proporciona soluciones a nivel de mejoras de producto acabado, a nivel del propio proceso y a nivel de mejoras en la gestión de los recursos en los propios procesos productivos, agua, energía, etc. Kemira tiene dos líneas principales de negocio. Una es la que conocemos con el nombre de Industry and Water, para la cual disponemos de productos para el tratamiento de aguas potables,
residuales, productos para el tratamiento o acondicionamiento de fangos, aguas industriales, tratamiento de aguas en el sector minero y soluciones digitales para la, digamos, para la implementación y el control de este tipo de tratamientos y productos. La segunda línea de negocio, como comentaba, es la línea de Pulp and Paper, para la cual disponemos de productos para el tratamiento de papel, pulpa y, otra vez, también soluciones digitales para la implementación de estos productos y estos tratamientos. Habría una tercera línea, quizá con menos impacto dentro de la cuenta de resultados de la compañía, que es la de Oil and Gas, para la cual disponemos de soluciones para la mejora de los procesos de extracción. A nivel de presencia en el mundo, aunque mira, somos alrededor de unos 5.000 trabajadores repartidos a lo largo y ancho de todo el planeta, con 63 puntos de fabricación, alcance a ventas a más de 100 países y 3 centros tecnológicos y de desarrollo, ubicados uno en Europa, el otro en Estados Unidos y el otro en Asia. Es decir, es una compañía con presencia global importante. Y dicho esto, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer primero diciendo que la charla se va a basar en el concepto de CEPT, que son las siglas en inglés de lo que se podría traducir como tratamiento primario mejorado por el uso de químicos. Es un concepto ya conocido, desarrollado previamente al desarrollo de los procesos biológicos para depuración de aguas, y se basa en el uso de compuestos metálicos, sales coagulantes y polímeros para la clarificación de aguas, eliminación de sólidos en suspensión, eliminación de particulado, precipitación de fósforo. Como ya digo, es una tecnología conocida. Lo que vamos a presentar en las próximas diapositivas es cómo Kemira, como novedad, controla este tipo de procesos en una EDAR. La introducción del CPT y su control en una planta se traduce en un ahorro energético y eso conlleva un ahorro en costes, un ahorro económico. No obstante, no se tiene que tomar esta solución como una solución universal para todas las plantas, es decir, el impacto de estos ahorros va a depender en gran medida de las características de la planta y de la calidad del agua del influente. Como digo, el CPT es el uso de estas sales metálicas coagulantes y polímeros con el objetivo de hacer que todas aquellas partículas que por sí solas, debido a su tamaño o densidad, no sedimentarían en los sedimentadores primarios, las empujamos, digamos, a hacerlo, y eso a través de una serie de mecanismos. Eso trae como consecuencias una redirección en la fuente de carbono y nutrientes en la planta, porque al final este tipo de procesos impacta directamente en DBO particulada y redistribuye los balances másicos en el sistema. Al final este es el principal motivo por el cual esta charla se incluye en esta jornada, y es que el CPT lo que provoca es una variación en las ratios del lodo primario y lodo secundario en una EDAR. Proporciona una reducción de carga orgánica aguas abajo en el tratamiento y unos rendimientos elevados en la eliminación de sólidos en suspensión, DBO particulada y fósforo. Si nos fijamos en estos indicadores de la calidad del agua en una estación depuradora, lo que veremos es que sin uso de estos productos en el tratamiento primario, conseguimos, respecto a sólidos, eliminaciones alrededor del 45-50% habituales, y reducciones ligeras en cuanto a compuestos particulados nitrogenados de fósforo y DBO. Mientras que con el uso de CEPT, es decir, de productos para en el tratamiento primario, las reducciones de sólidos pueden alcanzar incluso a más del 80% y se potencia todavía más la eliminación de estos compuestos particulados de nitrógeno, DBO y fósforo. En el caso del fósforo, además, lo que permite este tipo de procesos es la precipitación de formas solubles de fósforo, de ortofosfato. Si nos fijamos en esta figura, viene a representar un balance en carga orgánica
expresado en términos de DQO, en un sistema sin tratamiento químico en el primario y un sistema con tratamiento químico en primario. Y al final lo primero que nos llama la atención es que con un pretratamiento, con un tratamiento químico en primario, en base a estas sales metálicas y estos polímeros, se consiguen unas reducciones en unas eliminaciones de materia orgánica en el primario muchísimo más elevadas o considerablemente más elevadas, y esto lo que genera es una variación en las ratios de lodo primario y lodo secundario en la edad. Si vamos etapa por etapa, efectivamente lo que veremos es que el hecho de introducir estos productos químicos en primario, lo que nos genera es un aumento de materia orgánica o un aumento en la cantidad de lodo primario en los sedimentadores primarios. Y esta materia orgánica que es contenida en estos lodos, es una materia orgánica que no ha sido degradada como lo va a ser en etapas posteriores, es decir, que podríamos decir que prácticamente conserva todo su potencial de generación de biogás. Además, a diferencia de un lodo secundario, este lodo primario no contiene restos de polímeros extracelulares derivados de la actividad celular metabólica, con lo cual estos compuestos pueden dificultar incluso un poquito más algunas etapas en las digestiones anaerobias y digamos que podrían disminuir los potenciales de generación de biogás. En este caso, el lodo primario, como no los contiene, pues está, digamos, que es un punto más a favor a la hora de potenciar este tipo de lodo. Además, por el mismo hecho de no disponer, de no contener este tipo de sustancias, este lodo es de mucha mejor deshidratabilidad que no un lodo secundario. A nivel de cifras, un poco para tener la idea, estamos hablando de que alrededor de un 55% más en potencial de generación de biogás en un lodo primario respecto a un lodo secundario. Si nos vamos al tratamiento aerobio, al tratamiento biológico, perdón, lo que vamos a ver es que evidentemente una reducción en la carga orgánica a la entrada del biológico en fase aerobia, esto supone una menor necesidad de oxígeno para degradarla. Y una menor necesidad de oxígeno para degradarla, lo que supone es un menor consumo eléctrico en los equipos responsables de suministrar este oxígeno a las balsas. Al margen de eso, como hemos visto, el CPT también influye en compuestos nitrogenados particulados, es decir, los permite eliminar en el primario. Por lo tanto, un compuesto nitrogenado particulado que no entra en el biológico es un compuesto que no va a hidrolizar a amonio, y un amonio que no entra en fase aerobia es un amonio que no va a nitrificar, con lo cual también es otra fuente de ahorro en cuanto al consumo de oxígeno. Por último, el sedimentador secundario ya digamos que viene arrastrando todo el efecto de haber eliminado más cantidad de materia orgánica en el lodo primario. Aquí en este caso lo que vemos es que a menos cantidad de materia orgánica en el reactor biológico, menos lodo secundario vamos a generar, y este lodo secundario, como hemos dicho, es un lodo con menos potencial de generación de biogás, con una deshidratabilidad peor, con lo cual, al final, en un sistema en el que nosotros estamos potenciando un lodo primario o frente a un lodo secundario o variando esa ratio, lo que vamos a obtener es un lodo mixto con unas mejores propiedades para nuestros intereses. Hemos visto qué hace el CPT. Pero decía antes que no debe tomarse como una solución universal para todas las plantas, y es que al final el CPT en uno de los parámetros en los que más impacta es en la materia orgánica en forma particulada. Entonces, sí, está muy bien eliminar cuanta más materia orgánica mejor en el lodo primario, porque esto nos permite aumentar el potencial de generación de biogás y nos permite reducir el consumo eléctrico en el reactor biológico, pero no obstante lo que tenemos que tener en cuenta es que existen ciertos parámetros, ciertas ratios entre nutrientes que deben mantenerse en el reactor biológico para que determinados procesos puedan funcionar bien. En este caso, aunque no únicamente, uno de los más quizá importantes a tener en cuenta sería la ratio de DBO nitrógeno total para los procesos de desnitrificación, para que ocurran de manera correcta. Hemos visto que
hemos visto hasta cuánto o qué alcance le podemos dar a estos procesos, y esto al final lo que hace es contextualizar la aplicación o la introducción de nuestra aplicación ChemConnect, en este caso ChemConnect PT, PT de tratamiento primario. ChemConnect PT es una solución digital en forma de controlador local y plataforma online que lo que hace es optimizar el consumo de coagulante, de polímero o de una mezcla de ambos, y la va ajustando, digamos, continuamente según las necesidades cambiantes de la calidad del agua del influente a la planta. Esto lo hace con dos objetivos principales. El primero es el de eliminar cuanta mayor carga orgánica mejor a la entrada del biológico, siempre y cuando se puedan mantener estas ratios que comentábamos de nutrientes para un funcionamiento correcto de los procesos biológicos. Y en segundo lugar, y no por estar en segundo lugar va a ser menos importante, lo que introduce este equipo es una estabilidad a la entrada del reactor biológico, una carga lo más estable, lo más constante posible, y es que al final un proceso biológico, ya no solo en este ámbito, sino en cualquiera de la biotecnología que tenga que ver con procesos vivos, de la manera como va a funcionar mejor es a las condiciones más constantes posibles, sin picos, sin condiciones de estrés, porque al final un estrés en un proceso biológico lo que va a hacer es potenciar o desencadenar rutas metabólicas que puede que no nos interesen para el desarrollo del proceso. ¿Cómo trabaja ChemConnect PT? Pues ChemConnect PT se basa de un módulo hidráulico que toma muestra de agua ya tratada con coagulante, con polímero, una mezcla de los dos, y realiza un ensayo de decantación. El resultado de este ensayo de decantación se compara con el de una consigna, y el resultado de esta comparación es el que nos va a decir si debe variarse o no la dosis de estos productos de tratamiento para que poco a poco estas pruebas de salida, estos ensayos de decantación, los resultados vayan pareciéndose cada vez más a la consigna. Entonces, la gracia que tiene esto es que este ensayo coge alrededor de unos 20 minutos en tener lugar, con lo cual un cambio en la dosificación de estos productos químicos podemos detectar su efecto en 20 minutos, que es un tiempo muy inferior al que tendríamos que esperar en un sistema a escala real. Esto al final lo que va a hacer es introducir un componente de estabilidad, un componente de constancia y una ausencia de tiempos muertos que al final en estrategia de control, en control de procesos es tan y tan importante. Este cambio, digamos, esta corrección en las dosificaciones de los productos de tratamiento es calculado a través de un algoritmo diseñado por Kemira y patentado, y eso se traslada al SCADA de la planta, y el SCADA ya lo vehicula al sistema de dosificación de los productos en cuestión. Me vais a permitir que para ponerle un poco cara a estos ahorros potenciales que os comentaba, os presente un caso. Actualmente está en fase de estudio, es una EDAR situada en la cuenca mediterránea, en la península, y a excepción del coste de disposición de lodos, es una planta que tiene unas similitudes enormes con la EDAR de Copenhague, en Dinamarca, en la que tenemos un equipo ChemConnect PT funcionando desde hace algo más de 3 años y del que cada día vamos dando cuenta de los beneficios que va introduciendo, con lo cual las proyecciones derivadas de este estudio pues son algo que tenemos validado en planta real en Copenhague. Pero como digo, nos vamos a la planta en Península. Es una planta con una capacidad de 500.000 de habitantes equivalentes, con una reducción de sólidos en suspensión en el primario alrededor del 49%, y una reducción de DBO en el primario alrededor del 19,5%. Es una planta que actualmente no dosifican producto químico en el primario, por lo tanto, desde este punto de vista no está optimizada. El resto de parámetros los podéis ver y los podéis analizar más tranquilamente con la presentación ya en vuestras casas.
Como digo, la introducción de este tipo de equipos y este tipo de procesos no es algo universal, no es algo que deba darse por sentado directamente, sino que lo que nosotros planteamos es un estudio previo, una preevaluación en la cual, en base a una serie de datos de la planta, podemos, digamos, esperar una serie de ahorros potenciales a unas dosis estimadas de unos productos de tratamiento. Si este estudio previo nos da unos números que ya son, digamos, favorables, entonces lo que vamos es a pasar a una segunda etapa en la cual confirmamos con un Yartest realmente que podemos conseguir estos parámetros esperados en planta y a qué dosis. En este caso, después de la confirmación del Yartest, porque esta primera evaluación pues fue bastante favorable, o muy favorable, diría, después de haber visto los números, lo que vimos es que a una dosificación de 25 ppm de coagulante únicamente, conseguíamos potenciar la eliminación de sólidos en suspensión, de DBO particulada, de nitrógeno particulada y de fósforo, unos valores importantes que nos permitían, como veremos luego, la obtención de unos beneficios en la línea de lo que comentábamos antes y, importante, nos permiten mantener unas ratios de nutrientes adecuadas tanto para la desnitrificación, lo cual era una de las principales preocupaciones en la planta, y una ratio adecuada en cuanto a nutrientes para el crecimiento y reproducción de la biomasa. A nivel de indicadores, lo que se espera, la proyección, es que el potencial de generación de biogás sea un 8% superior con el uso de estos químicos, de este químico en primario. El consumo eléctrico en aireación se rebaje un 45%, lo cual es un número muy importante y es la parte fundamental del ahorro en esta planta. Y el consumo de poli en deshidratación, una reducción alrededor del 10%, lo cual, si lo traducimos en euros, lo que vemos es que después de haber sumado todos estos ahorros, todas estas contribuciones en cada una de las partidas y le restamos el coste de químicos utilizados en el primario y la suscripción a la tecnología ChemConnect-PT, nos quedaría un ahorro neto potencial de 108.000 euros al año, lo cual ya de por sí es un número muy importante, pero dado el contexto actual de los precios de la energía, pues este número incluso podría llegar a ser mayor, ¿vale? O sea, que es un número a tener muy, muy en cuenta. Hasta aquí mi caso práctico, pero caso de estudio, pero no quería acabar la presentación sin antes decir que, bueno, lo que hemos presentado es una tecnología de las tantas que tenemos. En este caso, ChemConnect-PT está enfocada al tratamiento primario, pero con repercusión en toda la planta, pero en Kemira tenemos otras tecnologías de la familia ChemConnect. Estoy hablando de ChemConnect-P para la optimización de químicos en la eliminación de fósforo, ChemConnect-Dex para la desinfección de fluentes y ChemConnect-SD para la optimización de químicos en el proceso de deshidratación de fangos. En este caso, ChemConnect-SD ya fue motivo de una ponencia, era yo creo que un año y medio más o menos, en esta misma plataforma, en aguasresiduales.info, con lo cual, si hay algún interesado, imagino que en algún punto de la plataforma todavía se podrá acceder a ella. Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y si tenéis alguna pregunta, pues por lo menos intentaré responderla lo mejor que pueda en el turno de preguntas. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Jordi, por compartir también con nosotros vuestras soluciones ChemConnect-PT. En la ronda de preguntas podremos ir ampliando. Ya nos están dejando las preguntas para vosotros. Y con respecto a la ponencia que decía, mi compañera Tina en unos minutos dejará en el chat también el link para que puedan ver esa ponencia de la que comentabas. Pues muchas gracias. Jordi, y ya doy paso a Antonio. Antonio Guillermo Jara es ingeniero de ventas y procesos de HRS y nos va a hablar también sobre sus soluciones de tratamiento térmico para la línea de fango. Buenas tardes, Antonio.
Hola, José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a algunos amigos de HRS, los que ya conocemos, por sumarse a este webinar. Esperamos poder ampliar un poco el conocimiento que tenemos de la empresa. Y nada, espero que la presentación que os voy a enseñar a continuación sea de utilidad, o al menos que os sirva para entender qué podemos ofrecer desde HRS. Perfecto, Antonio, pues aquí te dejo tu ponencia. Gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar acerca de las soluciones que HRS puede ofrecer para el tratamiento térmico de las líneas de fango de las depuradoras de aguas residuales, ¿vale? Y antes de todo esto, quisiera empezar haciendo una pequeña presentación de qué es la empresa y qué puede ofrecer, qué valor añadido ofrece HRS. HRS es una empresa que tiene ya 40 años de trayectoria en el sector del intercambio térmico y sus siglas corresponden con Heat Recovery Systems, que en español significa sistemas de recuperación de calor, ¿vale? HRS es una empresa que empezó siendo española junto con inglesa y a raíz de la evolución por el tiempo se acabó siendo 100% inglesa. Tiene sede en Reino Unido, donde tiene la sede central de la empresa, aunque recientemente ha sufrido una reestructuración, tema de ownership, y a pesar de tener su sede central en Reino Unido, la fabricación para todo el mundo, excepto para el mercado indio, se hace en España, por lo cual todo el servicio técnico, toda la asistencia técnica, toda la base de ingeniería de HRS está en España, a pesar de que en las otras oficinas del grupo hay una oficina de ventas con ingenieros cualificados. ¿Por qué HRS? HRS ofrece los 40 años de experiencia en el sector que dan una calidad de un producto terminado sobre el que se puede confiar y que está en constante innovación. Gracias a eso, hemos desarrollado un sistema, un software de cálculo térmico propio, contrastado y que nos hace aunar los elementos tradicionales, los cálculos tradicionales de intercambio térmico, junto con el know-how propio de la trayectoria que tenemos en este mundo del intercambio térmico. Como el interés de esta charla es enfocar dentro del segmento de aguas residuales que podemos ofrecer, os vamos a explicar qué componentes y qué sistemas llave en mano pueden tener las plantas de aguas residuales en HRS, que pueden encontrar los operadores y los jefes de planta de aguas residuales en HRS. Pero en el mercado de HRS, aparte del medioambiental, está el mercado de la industria alimentaria, en el cual tenemos un gran background y un número enorme de referencias, ¿vale? Dentro de los componentes que podemos aportar como HRS, tenemos los intercambiadores de calor como núcleo principal y nicho principal de mercado, en los que podemos ofrecer ventajas para el tratamiento y para el calentamiento y enfriamiento de fango primario y secundario y ventajas para el calentamiento principalmente de digestores. Aparte del tratamiento de fango, del calentamiento de fango propiamente dicho, también podemos aportar soluciones para la recuperación energética de gases de escape de cogeneración. Eso por un lado, que son los componentes. Ahora vamos a hablar de los sistemas llave en mano que podemos entregar como HRS. Entre ellos se encuentran los pasteurizadores de fango, que cada vez van estando van ganando importancia en el mercado medioambiental y en el sector de las aguas residuales, los evaporadores de lixiviado, de digestato o de fango, que van a servir para concentrar el fango, y los deshumidificadores de biogás, que son comunes en las etapas de upgrading de biogás, ¿vale? Si os fijáis, debajo de algunas diapositivas os he dejado un enlace para que podáis ir a la página web de HRS y ampliar la información al respecto. Bien, empecemos por los componentes. Dentro de los componentes, ya os he dicho que tenemos una línea para fangos y una línea para gases de escape y recuperación energética en motores de cogeneración. Vamos a empezar por la línea de fangos, por el calentamiento de digestores y por la recuperación energética, por el calentamiento y enfriamiento de fango. Para esta aplicación solemos usar intercambiadores de nuestra serie DTI. Estos intercambiadores de la serie DTI se diferencian claramente de otras alternativas que puede haber en el mercado porque tienen una construcción y una morfología determinada que aumenta la transferencia de calor
permite operar más en continuo y reducir el downtime y las paradas de mantenimiento, porque vienen un sistema monocanal por donde pasa el producto, fano, digestato, con partículas, con fibras, que al ser monocanal va a evitar bloqueos y obstrucciones en el lado de producto. A la vez, por ser un sistema monocanal, va a tener una fácil limpieza, incluso permitiendo el picking. Y aparte de esto, como es un sistema modulable y perfectamente ampliable, vamos a tener una gran superficie térmica aumentable, ampliable, con un espacio controlado de instalación. Esta serie de intercambiadores y en general todos los intercambiadores estáticos de HRS cuentan en su interior con tubo corrugado montado por defecto, donde radica el know-how de HRS para aumentar la transferencia térmica y reducir el ensuciamiento y aumentar el rendimiento del equipo. ¿Vale? Aquí en esta imagen podéis ver unos calentadores para fango, para digestores, una imagen de cómo es el intercambiador de la serie DTI y unos módulos, unos bastidores para que podáis ver cómo son una serie de intercambiadores montados entre sí, que aparte, si os fijáis, llevan encima unos acoples para poder montarse uno encima de otro, de manera que son ampliables y tienen una baja huella. El otro nicho de mercado para los componentes dentro de las plantas de depuración de aguas residuales es la recuperación energética de gases de escape. Si recordáis, HRS significaba sistema de recuperación de calor. La recuperación energética de los gases de escape suele tener gran interés porque se logra generar un agua caliente que posteriormente se puede usar para usar como núcleo caliente o foco caliente para el calentamiento de digestores o para agua caliente en otras partes del proceso y a la vez enfría los gases de escape. Entonces, este intercambiador que va a ocupar el sitio a la salida de los gases de escape del motor de cogeneración, debe de tener algunas características que hagan que sea el producto adecuado para esta sección y que facilite su mantenimiento y facilite el control de este proceso. Entonces, aquí podéis ver ejemplos de intercambiadores construidos, como el de la derecha inferior, y en el centro de la diapositiva veréis cómo es el layout típico de un intercambiador de este estilo. En un intercambiador de este estilo tendremos un layout horizontal para evitar sedimentaciones que en el pasado hemos visto en numerosos intercambiadores de recuperación energética que al final acaban deteriorando los tubos internos porque se van sedimentando el sólido en la camisa y va obstruyendo y oclusionando los tubos por el exterior. Y al ser horizontal vamos a evitar que esa capa de posiciones sólidas se acabe asentando en el fondo porque vamos a equipar un drenaje en la camisa por donde podemos ir haciendo vertidos controlados y reduciendo esos sólidos en la camisa. Vamos además a permitir, mediante la instalación horizontal con los dos manguitos puestos hacia arriba, que la entrada y la salida del agua estén en la parte superior, de manera que garantizamos que el equipo está perfectamente cubierto de agua y lleno en todo momento y evitamos que se formen bolsas de aire dentro del intercambiador. Aparte de esto, para mejorar la seguridad de la operación, se equipa con una conexión de válvula de seguridad para que en caso de que por fallo del operador o por un fallo de la operación el circuito de agua se quede cerrado, que al pasar los gases de escape por el interior del equipo no se produzca un aumento de la presión que acabe provocando daños al personal o que acabe rompiendo el equipo. Hasta aquí hemos visto los componentes que os puede ofrecer HRS, algunos dentro de los que puede ofrecer HRS. Y a continuación os vamos a enseñar cuáles son los sistemas llave en mano que estamos ofreciendo para las estaciones de depuración de agua residual. Aquí tenéis a un solo vistazo los tres tipos de sistemas de llave en mano que podemos ofrecer. Empezando de izquierda a derecha, los pasteurizadores de fangos, los evaporadores o concentradores de fangos y acabando a la derecha por los deshumidificadores o enfriadores de biogás. Los pasteurizadores de fangos vienen últimamente siendo de interés por el Real Decreto 1528-2012, donde se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y a los productos derivados no destinados al consumo humano, lo que se conoce como sandwich. Entonces,
para todas aquellas plantas de biogás que utilicen estos residuos como materia prima, según dice el Real Decreto, entre otros, deben de estar equipadas con una unidad de pasteurización o higienización, que además debe ser de un paso obligatorio para todos estos sustratos, que utilicen las plantas y que sean sometidos a este tratamiento. Tenéis un enlace al boletín oficial del Estado, donde está este Real Decreto, abajo, pero por destacaros, al final, lo que va a regir el funcionamiento de las plantas de pasteurización son que los parámetros de transformación que este Real Decreto indica serán que las partículas deben ser de máximo 12 milímetros y que los fangos deben de pasteurizarse y higienizarse manteniéndolos a 70 grados durante una hora. ¿Cómo podemos conseguir esto con los sistemas de pasteurización y qué ofrece HRS? HRS ofrece un sistema para asegurar estos 70 grados, la hora de retención y los 12 milímetros de tamaño de partícula de la siguiente manera. Un proceso diseñado con un sistema basado en intercambiadores de calor para calentar ese fango y llevarlo hasta 70 grados y un sistema de 2 o 3 tanques para la sección de mantenimiento. Por defecto, HRS monta un sistema de 3 tanques, puesto que contamos con caudales de entrada y de salida constantes y podemos equipar la planta con un sistema de recuperación energética, que en el diagrama de flujo de proceso lo tenéis indicado, marcado con un cuadro en línea discontinua. ¿Qué ganamos con esto? Con esto ganamos aumentar la eficiencia energética del sistema y recuperar esa energía y poder utilizar luego la energía y los fangos para calentar el digestor. ¿Por qué usamos 3 tanques? Pues muy sencillo, porque con un tanque lo tendremos continuamente en una etapa de llenado, otro tanque lo tendremos continuamente en una etapa de almacenamiento o de holding para 60 minutos y otro tanque lo tendremos continuamente vaciándose. De esa manera, jugando con el proceso secuencial de los 3 tanques, podemos conseguir un proceso continuo. Al final, la inversión en un pasteurizador de fangos con o sin recuperación energética está justificada por el ahorro energético y el ahorro en términos de dinero y monetario que se puede conseguir. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo con números de qué ahorro energético podemos tener y qué ventajas aporta el sistema de recuperación de calor que proponemos. Podemos ver que con los parámetros de operación habituales que os he puesto, conseguimos un ahorro energético en la caldera de biogás porque la energía térmica que debemos de suministrar al calentador va a ser menor, dado que estamos aprovechando la energía que tiene el fango a la salida de los depósitos de mantenimiento, un ahorro energético al enfriar los fangos que van a ir al digestor porque estamos ahorrando esa etapa de enfriamiento con el precalentador que actúa como foco frío y que a su vez se calienta, y un ahorro energético en el calentamiento de los digestores. Pues si nosotros debemos de calentar los digestores con elementos externos, echando un digestato pasteurizado a una temperatura superior a los 20-25 grados, a lo que puede entrar si no hubiera un sistema de pasteurización o un calentador, pues ahorramos ese aporte energético extra porque ya lo estamos aprovechando de otro foco caliente que tenemos. Una vez visto los pasteurizadores de fangos, vamos a explicaros en qué consisten los evaporadores de fangos que también van dentro de nuestro portfolio. Los evaporadores de fangos tienen o están diseñados para reducir los volúmenes de fangos, digestatos, lisillados, salmueras, residuos que haya en las plantas industriales o plantas de tratamiento de aguas residuales y así facilitar la gestión y hacer más económico el proceso de toda esa todas las corrientes líquidas que hay en el proceso. Este sistema de reducción de volúmenes de fango es complementario a otros sistemas de filtración y a otros sistemas de eliminación de sólidos que hay en el mercado. Entonces, ¿cómo funciona una planta de evaporación típica de HRS que podemos ofertar nosotros? Los evaporadores de HRS están por defecto basados en la tecnología de recirculación forzada. Mediante un aporte de energía térmica y mediante una recirculación donde al pasar el producto por el interior del intercambiador de calor, lo que se hace es
aumentar la temperatura del producto para que llegue justo por encima de la temperatura de ebullición a un ciclón donde se produce una separación flash. En esa separación flash obtendremos un vapor de agua o de disolvente limpio que va o a un condensador o a un siguiente efecto, en el caso de que la planta esté diseñada con más de un efecto, y una corriente líquida que se reincorpora al lazo de recirculación y se vuelve a calentar, ¿vale? Al final vamos a tener una fase de digestato concentrada y una fase de condensado o de agua evaporada que estará con una carga orgánica reducida y que reducirá al final el volumen del digestato que se ha quedado concentrado, y ahora el tratamiento y la gestión de ese residuo será menor. Como podéis ver en este esquema de proceso, tenemos una planta de evaporación de dos efectos. Aquí lo que tenemos es que en el primer efecto, que es el efecto de la izquierda, se produce esa separación líquido-vapor y el vapor que viene caliente va a un segundo efecto. Aquí lo que hacemos es trabajar a vacío, de manera que en el foco caliente tendremos un vapor a una temperatura mayor que la temperatura de ebullición del siguiente efecto. Entonces, lo que hacemos es, con ese vapor que ha salido del efecto que está a mayor temperatura, lo metemos para que sea el foco de energético caliente en el evaporador que está a menor, en el efecto que está a menor temperatura. Entonces, por cada kilovatio técnico logramos una doble evaporación, aumentando al final la eficiencia energética de la planta. Al final, todo proyecto puede salir adelante si se obtiene un beneficio económico que lo hace viable. Entonces, ¿qué beneficio económico aporta el evaporador de HRS? Pues los evaporadores de HRS, si bien es cierto que tienen un consumo energético que va conjunto con la propia tecnología que se emplea, ayuda a mejorar la gestión de los vertidos, reduce los costes de reactivos al realizar la gestión y al final reduce los volúmenes gestionados, por lo cual desemboca en una reducción de los costes de gestión de un vertido. El último sistema llave en mano que presentamos en este webinar es el secador o deshumidificador de biogás. Aquí podéis ver a la derecha el deshumidificador o secador de biogás que HRS produjo para una ingeniería australiana para la segunda planta de aguas residuales más grande de aquel continente. Este sistema lleva un recuperador de calor para recuperar la energía que hay a la entrada del biogás caliente y un intercambiador de calor para el enfriamiento final. Si bien es cierto que hay una versión más sencilla de este skid que solamente lleva el intercambiador de calor para el enfriamiento final. ¿Qué aporta ese intercambiador de calor para la recuperación? Ese intercambiador de calor para la recuperación de energía lo que aporta es un ahorro energético, porque la enfriadora va a tener una menor carga térmica a la que hacer frente y además va a aumentar la temperatura del biogás que sale frío en condiciones de saturación al motor de cogeneración. Entonces, al final, como hay un aumento de la temperatura del biogás que va a ir al motor de cogeneración, se aumenta la eficiencia energética del mismo. Entonces, ¿cuáles son las características y ventajas que ofrece la serie BDS para el operador de planta y para la economía del proceso? Pues la serie BDS puede condensar hasta el 90% del agua presente en el biogás a la entrada de la planta de enfriamiento, lo que es un elemento beneficioso y clave para los procesos de upgrading de biometano, pues elimina gran parte del agua presente en el biogás. Mediante la incorporación del recuperador energético, podemos ahorrar hasta un 20% de la energía, reduciendo de esta manera tanto el tamaño como los costes de operación de la enfriadora que va a colocarse forzosamente de manera contigua a estos sistemas. Aparte, pues reduce la cantidad de agua en el biogás que llega al motor, por lo que las precipitaciones posteriores y las pérdidas por humo serán menores, ayudando también a aumentar la eficiencia energética y a mejorar la economía del proceso. Los sistemas BDS de HRS con enfriadora son unidades plug and play, por lo que vienen los sistemas de tratamiento térmico o de intercambiador con separador
de gotas montada en un bastidor junto con la enfriadora, que suele colocarse de manera contigua, alejada por todo el tema de la atmósfera explosiva que se genera alrededor de la zona donde se produce, por donde pasa el biogás, ¿vale? Y precisamente por este hecho, todas nuestras unidades están disponibles y están diseñadas para ser usadas en zonas ATEX, por lo cual se montan juntas antiestáticas, se montan conexiones para conectar la planta a suelo, que sean equipo, para conexiones equipotenciales para conectar la planta a suelo. En el caso de necesitarse evacuadores de condensado, se usan bombas de membrana accionadas por aire. Y entre otros, pues se montan también cableados ATEX y válvulas diseñadas para uso en ATEX. Estas unidades se venden completamente aisladas para evitar condensaciones por la parte exterior y al final son unidades que se instalan por allá por donde se requieran por todo el mundo, así como todos los productos que se unen a HRS. Y ya por último, nada, agradeceros a todos el tiempo dedicado y nada, esperamos haberos dado unas pinceladas de qué podemos ofrecer desde HRS y cómo ayudar desde aquí desde Murcia al resto del mundo. Pues muchas gracias, Antonio, también por darnos esta visión de vuestras tecnologías de tratamiento térmico para la línea de fango. La verdad que ha sido una exposición bastante interesante. En unos segundos podremos ampliar más detalles en la ronda de preguntas. Gracias a los tres por vuestra excelente intervención y sobre todo también por respetar los tiempos como lo habéis hecho. Y ya sin más, pues damos paso a la ronda de preguntas, que ya tenemos bastantes consultas de nuestros espectadores de hoy. Bueno, pues doy comienzo con José Miguel. José Miguel nos pregunta, Fran Tejadillos, que en el caso de fangos procedentes del tratamiento secundario de una edad urbana, ¿cuál debería ser el rango óptimo que debe tener el fango espesado en tanto por ciento de sólidos totales a introducir en el tornillo para obtener unos buenos rendimientos? Ay, tienes que activar el micro, perdona. Micrófono. Muy buena pregunta. Gracias, José Miguel, por la pregunta, pero esa es, digamos, la pescadilla que se me muerde la cola. O sea, la típica pregunta del millón es de, ¿cuál es la concentración de fangos espesados para meter el sistema de deshidratación? Yo no iría tanto por conocer la concentración de fangos espesados para meter el sistema de deshidratación, sino por qué porcentaje volátiles tienen estos fangos antes de introducir dentro del sistema de deshidratación. Porque en base a la concentración de volátiles que tengamos, tendremos una sequedad u otra. Nuestro sistema, como ya os he comentado antes, tiene la posibilidad de tener un sistema espesador en el cual podemos espesar los lodos antes de deshidratar o bien introducirlo directamente. Habitualmente, cuando trabajamos con concentraciones inferiores al 1,5% de fangos, ¿vale?, entre un 0,2, 0,8 aproximadamente, utilizamos siempre espesador, ¿vale?, para conseguir concentraciones superiores. Cuando no llegamos, lógicamente, cuando pasamos de este 1,5%, directamente alimentamos el tornillo. ¿Cuál es la concentración que podemos esperar? Pues mira, a partir de un 85% de volátiles, de 85, 90, 95%, nosotros la experiencia que tenemos está en torno a un 16% de sequedad en la salida, ¿vale? Esa es la que obtenemos. De hecho, tenemos experiencias en un fango en Canarias, súper interesante, porque cuando pedí las analíticas me dijeron, tienes unos volátiles de 100%. Y digo, ¿qué dices? Digo, pero si esto no podemos tratarlo prácticamente. Es lo que hay, chaval. Bueno, pues conseguimos llegar a un 16%. Es lo máximo que conseguimos. Si bien es cierto que la centrífuga estaba entre un 11 y un 12%. ¿Vale? Pero más de ahí no conseguimos sacarle punta. Y aprovecho también, José Miguel, para preguntarte, porque tienes varias preguntas. José Luis Marín nos dice que qué tipo de polielectrolito es necesario usar para trabajar con el tornillo. Principalmente utilizamos polielectrolito líquido de tipo reticulado o altamente reticulado. ¿Vale? Es el que habitualmente nos va mejor para este tipo de equipos. ¿Por qué? Porque formamos un cuadro de tamaño pequeño, ¿vale?, muy bien formado y altamente resistente a las fuerzas de tracción. Nuestro objetivo es intentar sacar el máximo de agua posible previo a la deshidratación y cuando llegamos a cabo la deshidratación tener un flóculo que lo compactamos, que podamos sacar este agua que tenemos contenida en el interior, pero que no se nos deforme de manera que nos saque entre las anillas este posible fango. Este es el objetivo principal. Y mira, Emilia, aprovecho ya contigo antes de dar paso a Jordi. Emilia nos preguntaba también que en una depuradora urbana sin digestión,
que si habéis comparado la sequedad con respecto a una centrífuga convencional en paralelo y si tenéis algún tipo de resultado. Bastantes, bastantes. A nivel de consumo energético, por norma general, estamos entre 1,7, 1,10 de consumo energético. Sí. ¿Vale? Y a nivel de sequedad estamos prácticamente a la par. Si bien es cierto, y te soy muy sincero, que a nivel de consumo energético, de consumo de polio y electrolito, estamos un poquito por encima de la centrífuga. Eso sí que es verdad, ¿vale? Consumimos un poquito más de poli, ¿vale? Estamos prácticamente a igualdad en sequedad, pero si bien es cierto que a nivel de consumo energético está muy por debajo. A nivel de contaminación acrística es infinitamente inferior. A nivel de operación es, bueno, ya te he explicado antes que dejas el equipo solo y te olvidas. Y luego la experiencia, que creo que la mejor experiencia que tenemos, es la de los operadores. Los operadores reales, los operadores que están con la máquina día tras día, ¿vale? Que cuando llegan dice, oye, José Miguel, dice, no sé si será muy cara o muy barata esta máquina, pero te doy las gracias. Desde que la hemos instalado, no tengo problemas de oídos, ¿vale? Escucho mucho mejor. Puedo trabajar aquí, no tengo problemas de sulfídrico. Tenía un cliente que me dijo, me he quemado 3 veces la retina con el sulfídrico, abriendo la máquina. Dice, desde que tengo tu máquina, jamás ha vuelto a suceder esto. Este tipo de ventajas para mí son las que digo, esto justifica totalmente el precio. Sí que es un poco más caro una centrífuga, pero la calidad de vida que tienen los operadores, ¿vale? Los operadores reales, ¿eh? No los operadores que al final son los que manipulan el dinero, sino los que están manipulando la máquina. El operario de planta. Los operadores de planta realmente son los que al final dicen, oye, gracias, gracias porque me ha facilitado hacer un trabajo y tener una vida mucho más cómoda de la que tenía anteriormente. Y para mí eso no tiene precio, sinceramente. Gracias, José Miguel. Luego continuamos contigo, voy con Jordi. Jordi, nos pregunta Emilia Fernández que cuál sería el principio de acción sobre el que actúa vuestra solución y que el sistema de control de dosis se puede hacer autónomamente, es decir, ¿el jefe de planta tendrá herramientas propias para poder calcular y optimizar este proceso? La manera como funciona el equipo, os tenéis que imaginar un muestreo de agua con, en este caso, coagulante, polímero, mezcla, lo que sea, ¿no? Una decantación y una corrección si corresponde, porque se compara con un resultado esperado a la salida de ese proceso de decantación y si se aleja o no se aleja, pues deberá corregirse o no. Y esto lo va repitiendo N veces. Entonces, el equipo, este cálculo, la corrección la hace en base a un algoritmo que es donde está la gracia de todo, ¿no? Es un algoritmo que ha diseñado Kemira. El equipo por sí solo ya funcionaría con este algoritmo preinstalado, por decirlo de alguna forma, pero esto se va actualizando y se puede incluso actualizar con otro tipo de medidas que se puedan recoger en planta para ir afinando aún más la dosis. Y estamos hablando de medidas tipo materia orgánica, medidas tipo nitrógeno, es decir, se van incorporando todas estas medidas a este algoritmo y al final esto funciona como en inglés se llaman el data crunch, ¿no? Entonces, al final lo que se extrae es un modelo que se implementa en el equipo y en base a eso pues sigue funcionando y sigue optimizándose día tras día. Pero la idea es esta, es decir, muestra, ensayo y corrección. Estupendo. Pues gracias, Jordi. Continúo con Antonio. Antonio nos pregunta, Ramón Castellanos, que si nos puedes compartir alguna experiencia de gases procedentes de UASB, de reactores anaerobios de flujo ascendente, con la colocación en la línea de lodos de un humificador. ¿Tenéis alguna experiencia al respecto? Tienes que activar el micro. Muy buenas. Bueno, lo nuestro es totalmente contrario a un humidificador, es un deshumidificador, por lo cual lo que hace es eliminar el agua y al final nuestros rendimientos son netos y en función de la presión y la temperatura de entrada en biogás. Ahora mismo de cabeza no les sabría decir en concreto para el caso de una flow anaerobic / reactor, pero bueno, habría que verlo en función de la presión y la temperatura de descarga del gas. He visto antes por ahí, por el tema de las preguntas, que preguntaba sí, otro espectador acerca del rendimiento de eliminación de siloxano para el biogás. Sí, efectivamente.
Al final, los silosanos son un compuesto de azufre que está naturalmente presente en el biogás. Y para eliminar el azufre se suelen utilizar otras plantas colocadas generalmente previas a este secador de biogás, porque se suelen utilizar, pues, bien una lluvia con una especie de escrave para eliminar el azufre, o bien unos cartuchos de carbón activo donde los silosanos se quedan depositados. Una vez que ya los silosanos se han eliminado químicamente, nosotros lo que hacemos es eliminar el agua y eliminar no solamente silosanos, sino cualquier otro compuesto que se quede disuelto en el agua y que salga del seno del biogás, junto con nuestro agua eliminada. En función de la presión y de la temperatura y el foco de la temperatura de frío que se disponga o que se quiera llegar, los rendimientos de eliminación de agua pueden ser mayores o menores. Pues al final el biogás se comporta como una esponja. A mayor presión retiene menos agua y a menor presión la saturación que admite para una temperatura constante es mayor, por lo cual alberga mayor cantidad de agua. Claro, bueno, pues con esa tendríamos entonces ya también respondida la de los silosanos, ¿verdad? José Miguel, nos dice César Andrés que si tenéis experiencia en deshidratar lodos provenientes de un sedimentador secundario en el que se aplican coagulantes como alumbre y polielectrolitos, y qué efectos de sinergia distingues entre los mencionados coagulantes y los polímeros aplicados en la floculación previa al deshidratador. Buena pregunta. Aquí la clave es seleccionar correctamente el tipo de polielectrolito que vamos a utilizar como coayudante, ¿vale?, en el proceso de deshidratación del tornillo. Como experiencia previa en otro tipo de industrias, ¿vale?, ya no urbanas, sino en industrias donde han utilizado algún tipo de proceso químico, catalizadores u elementos, el proceso es muy, muy sencillo. O sea, se necesita muy poco polielectrolito para llevar a cabo la coagulación, barra floculación, cuando ya has utilizado otro tipo de compuestos. Básicamente porque ya tienes una carga eléctrica, ¿vale?, en los flóculos, y cuando añades un tipo de floculante en el proceso para llevar a cabo la floculación final previa a deshidratación, es mucho más sencillo y se necesita cantidades ínfimas para llevar a cabo el proceso. Del orden de 1/2 kilos por tonelada de materia seca, consigue resultados excelentes. Eso por experiencia propia. Nos preguntaban también de forma breve que qué rango de precio tiene la tecnología, porque ya más o menos de las ventajas y de las desventajas has hablado con respecto al filtro prensa o a la centrífuga. Pero en cuanto al rango de precio, nos preguntaban por aquí sobre la tecnología. No vale. ¿Sé si le podemos decir algo? Es muy variable. El tema del precio es muy subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque en función de las necesidades que tú tengas, ¿vale?, en función del tipo de máquina que tú necesites, en función de la tecnología que vayamos a incluir, si quieres un sistema de análisis de reducción previo, si quieres que sea automático, si no quieres que sea automático, si quieres que es lo más habitual, ¿no?, que controlemos todos los equipos de bombeo que tienes en el proceso. Es decir, nosotros controlamos tanto la bola de la bomba de poli como la bomba de fango, todos los componentes, si hay sensor de sólido, secado de límite. Hay muchos parámetros que podemos controlar, incluso que podemos suministrar, ¿vale? Entonces, en base a las necesidades reales que tengas, tendrás un precio u otro. Es decir, el precio de la máquina, pues el precio de la máquina es un poquito más elevado que la centrífuga que podrías encontrar, ¿vale? En torno a 1.2, aproximadamente 1.3 el precio de la centrífuga. Pero lógicamente, si vamos a incorporar mucho más elementos de control, ¿vale?, que eso, digamos, es una de las ventajas que nosotros incorporamos dentro de nuestro sistema, lógicamente el precio se encarece, pero se amortiza mucho antes, ¿vale? Porque no necesitas personal cualificado que esté controlando todo el proceso. Vale, entonces, al final, claro, por eso te digo que es un poco subjetivo, porque tenemos que conocer todas las variables para poder hacer una propuesta en condiciones, ¿no? No obstante, José Miguel y el resto, vais a tener mañana toda la información de todas las preguntas que han ido dejando los espectadores, con lo cual así ya le podéis responder de forma puntual a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Fantástico. Pues estupendo. Bueno, pues voy con Jordi. Jordi, nos pregunta Ismael López que si hay que tener en cuenta el pH del influente a la hora de dosificar el CEPT. El pH y de hecho el tamponamiento del agua, porque
Es decir, a las dosis que, a las que hemos trabajado en este caso de estudio, bueno, en realidad son dosis bajas y no afectan prácticamente nada al pH, pero sí que es verdad que si el tamponamiento que tiene, el grado de tamponamiento que tiene este agua, el agua que se estudia, el agua de trabajo en cada caso, la dosis de un producto tipo coagulante sí que puede disminuir el pH y entonces, en función de la dosis, está claro. Y eso sí que se debería controlar más que nada aguas abajo, que no pueda afectar a algún otro proceso. Y en el lado contrario, si estamos hablando de aguas quizá con pHs algo más altos, los rendimientos de los productos tipo coagulante pues podrían no ser los mejores. Entonces sí, es un parámetro que se tiene en cuenta. Sí, sí. Claro, gracias Jordi. Mira, Antonio, Pedro Polo nos pregunta que me suscita una duda. ¿Los silosanos son compuestos en base a azufre o en base de silicio? Ay, tienes que activar el micro, por favor. ¿Ahora? ¿Antonio? Ahora, perfecto, Antonio. Base silicio. En base de silicio, ¿verdad? Sí, yo mea culpa, me he dado cuenta después conforme me estaba viendo. No te preocupes, tenía esa duda Pedro Polo. José Miguel, nos pregunta Catalina, consumo medio de poli, si de alguna manera podemos decirle. ¿En el urbano o industrial? No lo dice, ¿no? No me indica cuál. Vale, pues si tuviera que mojarme, consumo medio en una edad urbana estaríamos, depende como te he dicho antes de los volátiles, ¿no? Pero pongamos sí, de media, de hecho lo ponemos en las propuestas, ¿no? Ponemos 15 más menos 5. Vale. 15 toneladas, 15 kilogramos por tonelada de materia seca más menos 5. Vale. Mira, Javier también nos hace una pregunta rápida. En una edad urbana sin vertidos industriales de importancia, ¿a qué sequedad podemos llegar? Pues yo lo dejaría, como he dicho antes, dependiendo del tipo de proceso que hay, digamos un 16 más menos 3. Más o menos. Más o menos. Vale, perfecto. Ahora voy con Jordi, que nos pregunta Ramón. Jordi, ¿cuál sería el costo operativo por metro cúbico tratado utilizando los productos químicos? Tenemos más o menos ahí un ratio. Bueno, a ver, igual lo que sería más fácil para ver esto es coger en la presentación, en una de las diapositivas, creo que es la antepenúltima, diría que es. Sí, antes del muchas gracias. En esta hay un balance económico hecho y lo que vais a ver es que el coste de los químicos, en este caso, es de unos, más la suscripción a la herramienta ChemConnect PT, son unos 220.000 euros al año. Aquí lo que tenemos que pensar es que este cálculo está hecho para 25 ppm de producto químico en un caudal cercano a los 100.000 metros cúbicos día. Entonces, con estos valores se puede más o menos sacar una ratio, yo igual diría 0,005 más o menos euros metro cúbico. Más o menos. Pero con la tabla lo podrán sacar bien. Perfecto, estupendo. José Miguel, Javier Hernández nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿no habéis hablado nada del sistema de lavado? ¿Se producen paradas mientras se realiza el lavado? Muy interesante esta pregunta. Sí. No se produce ningún tipo de parada durante el lavado. El sistema se limpia de forma continua. De hecho, el sistema tiene dos formas de operación, de forma automática o de forma manual. Cuando lo pones de forma automática, todos los procesos se autorregulan. Dosificación de poli, regulación de las bombas de fango, ¿vale? En base a unas consignas de operación que nosotros indicamos en la pantalla. Y el sistema se va limpiando automáticamente cada X tiempo. El operador, en base al tipo de fango, puede programar la limpieza, es decir, quiero que funcione el sistema de limpieza durante 30 segundos cada 15 minutos, o bien cada 45 segundos cada 30 minutos, o X, ¿no? Eso lo va programando él en función de las características del fango que está tratando. Y lo más interesante es que cuando tú terminas el proceso, es decir, cuando tú terminas de depurar todo el fango que tienes, le dices, hay un botón que dice fin de parada de proceso automático, y el equipo se limpia automáticamente de forma
autónoma, no necesita personas que lo hagan. Lo que sí que recomendamos es que periódicamente, una vez cada X tiempo, ¿vale?, con una cárcel, lo hagamos una limpieza un poco más en profundidad, ¿no? Pero lo que es la operación de limpieza se produce en continuo y de forma totalmente autónoma, ¿vale? No necesita personas para llevarlo a cabo. Y el consumo, lógicamente, es muy inferior al de cualquier otro sistema que hay en el mercado. Perfecto. Esta sería para Jordi. ¿Qué experiencia tenéis en la eliminación de metales pesados dentro de la industria minera con un tratamiento con el tratamiento de vuestros productos, Jordi? A ver, en realidad los productos de los que estábamos hablando aquí en esta aplicación son más productos pensados para eliminar materia coloidal, es decir, sólidos en suspensión, DBO, particulada. Quizá para metales pesados estos no sean la mejor solución. Habrá otras, por ejemplo, pues usando algún producto que pueda alterar pHs y me imagino que forzar solubilidades por encima, es decir, KPS yo diría que igual va a ser un tema más de solubilidad por pH e introduciendo alguna otra especie que no usando estos productos. De todas maneras, esto lo podemos derivar a la línea correspondiente porque seguro que os podrán ayudar. Hay una parte, una línea de negocio más enfocada a la minería, quizá os podrían ayudar con esto, si tenéis interés. Estupendo. Voy con José Miguel, que tiene aquí unas cuantas. Jonathan nos dice que necesita deshidratar un lodo procedente de un sistema de absorción a través de carbón activo y tierra diatomea. ¿Es posible el poder hacerlo con el sistema de disco? Básicamente, el lodo es carbón y dicha tierra. Si hemos deshidratado pintura, yo creo que no hay ningún problema. Se podría, ¿verdad? Se podría. Y también Alfredo nos dice, ¿cuál es el rendimiento de estos deshidratadores de fango cuando estos son anaerobios con una concentración de alrededor del 2%? ¿Existen floculantes probados y adecuados para este tipo de lodos? Nos pregunta Alfredo. Buena pregunta. No tengo mucha experiencia con procesos anaerobios, sinceramente. Pero si tenemos una concentración de un 2%, unos bajos volátiles y un poli que pueda separarnos la fase sólida de la líquida, nosotros lo podemos deshidratar. Sencillo. Sergio nos pregunta también, Sergio Antonio nos pregunta que si contáis con distribuidores en México y si es posible rentar el equipo móvil de alguna forma en el modo alquiler también para México. Diré que me mande un correo y comentamos. Y la respuesta es no tenemos distribuidores en México. Y otra pregunta también rápida de Tania, ¿por qué los procesos de deshidratación de lodos que ustedes realizan no utilizan coagulantes? Porque hemos hablado de coagulantes, ¿no? Porque no son necesarios, en principio. No necesarios. El coagulante es necesario. Es suficiente para llevar a cabo procesos de deshidratación. También nos preguntaba Carlos por aquí, también para José Miguel, que ya estamos terminando. Para una edad de lagunas, ¿qué tecnología recomiendas para extraer y deshidratar sedimentos? ¿Sería recomendable vuestra tecnología? Si consigues poner los fangos que han decantado, si consigues extraer los fangos que han decantado, cualquier tecnología de deshidratación es buena. Puede ser la nuestra, puede ser cualquiera, pero lo complicado va a ser sacar estos lodos que han decantado del fondo. O bien bajas la laguna hasta un nivel mínimo, metes algún sistema de que ponga suspensión estos lodos y los saques con una bomba tipo, por experiencia que tengo, y sin poner marcas, sí, tipo Vogelsand, que sé que funciona bastante bien, tipo lobular, que utilizan en digestores, y después un sistema de deshidratación podrías hacerlo sin problemas, ¿vale? El sistema que se utiliza actualmente para digestores, ya sea Protech, Vogelsand, estas marcas tienen estos sistemas para poder deshidratar, bueno, sacar estos lodos y después posteriormente deshidratarlos. Y ya para ir terminando, estamos ya en las últimas preguntas. Ricardo nos pregunta, que creo que ya has hablado algo, de para igual rendimiento frente a una centrífuga, ¿qué ahorro energético se estima? Y también interesante, ¿el espacio? ¿Se necesita más o menos espacio que para una centrífuga? Espacio más o menos similar y el ahorro energético está entre 1,7 y 1,10. ¿Vale? Consume 10 veces menos, entre 1 y 10 veces menos que una centrífuga.
Estupendo. Bueno, pues ya con esto estarían todas las preguntas resueltas. Aquí lo dejamos. Muchas gracias a los tres por habernos dedicado esta tarde y por habernos dado esta visión de nuevas soluciones o de soluciones novedosas para lo que es la optimización de la línea de lodos. Para despedirme, quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, tanto de España, de Portugal y de América Latina, que hemos tenido también bastante esta tarde, a las empresas Ingapress, Kemira y HRS, por su excelente exposición, por respetar el tiempo, y especialmente a José Miguel, a Jordi y a Antonio, que han estado toda la tarde con nosotros. Gracias a todos y hasta la próxima jornada y que tengáis una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.